Hola, buenas tardes, un día más desde Casa Lotero. Hoy estamos aquí en Écija, en casa de Virginia Besabé. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, contento de estar aquí contigo porque, bueno, tú eres licenciada en Bellas Artes, ¿verdad? Sí, por Sevilla. Y bueno, nos hemos enterado de que estabas haciendo aquí, que creo que estabas haciendo unas cosas, pues creo que muy importantes. Cuéntanos cómo, este es tu taller, ¿no? Sí, cuando estoy en Écija suelo trabajar aquí. Y cuando no, pues tengo el estudio en París. Así que hago temporada en los dos estudios. Sí, porque estás haciendo cuadros que estás exponiendo en Sevilla, en París y creo que en muchos más sitios, ¿no? Sí, sí. Como galerías tengo una en Sevilla y una en París. Y ya ellos pues se encargan de mover. Aparte, pues tengo mis cosas con otras galerías, cosas más puntuales, más esporádicas. Por ejemplo, ahora el día 8 estoy en el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona. Ajá. Y el 2 aquí en Écija. Entonces, aparte de la galería, pues tengo una actividad paralela también. Bueno, pues muy bien, pues teníamos ganas de venir aquí a verte porque la verdad es que es impresionante los cuadros que estás haciendo. Gracias. Estos son para exponerlos aquí en Écija, ¿verdad? Sí, aquí parte de ellos van para la exposición de este viernes, del día 2. Y he podido, con tiempo, pues irlo parando aquí en el estudio para exponerlo aquí, y quiero mostrar un poco del recorrido que no se ha visto aquí en Écija, porque la última que hice fue solamente de dibujo. Exposición dedicada a la mujer, ¿verdad? Sí, solo trabajo con la mujer mayor, con la vejez. Desde los primeros, de la primera toma de contacto, ya con cuando me empieza a entrar mayor curiosidad por la mujer, qué le pasa a esa memoria, la pérdida de la memoria, tanto de ellas como de la sociedad y las familias que les rodean. Entonces es un poco más directo, más de una situación normal, cotidiana. Están vestidas, una situación totalmente normal. Y ya de ahí pues empiezo a entrar con mi abuela, que es la que tengo más cerca. Sí. Y ella empieza a desnudarse conmigo. Entonces empezamos a crecer para las dos. Muy bien, pues. Cuenta. Algo que tu abuela tendrá que estar muy agradecida también, ¿no? Me imagino. Sí, ella encantada, sí. Al principio tenía sus dudas, sí, bueno, sí. Y como que desnudo, claro, lo normal, es cultural. Pero se fue desnudando conmigo y fuimos creciendo juntas. Son personajes que tú les tienes un cariño porque son gente que me imagino que te acercarás a ellos, que no es solo una foto ni los coges de internet, sino que conoces a la persona, ¿verdad? Sí, 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 todas. Con todas tengo un acercamiento previo. Uh-huh. O porque las conozco a nivel familiar, o es amiga de, y voy llegando. O si no son amigas, pues, por ejemplo, personas de la residencia de ancianos, cuando mi madre trabajaba, ya, claro, ahí empiezo ya con permisos familiares, permiso de la propia persona, sí. Ya según la persona. Claro, ya del boca a boca, pues va creciendo. Y cuando van viendo el trabajo, pues se van cediendo mucho más, saben cuál es el fin de ese contacto. Bueno, ¿y cómo te sale a ti la idea de decir voy a centrarme en la mujer? Hoy en día tan importante. Ya, sí, hoy día quizás ahora mismo te puedo hacer una lectura más clara, pero sí. Comencé sin proponérmelo. Ajá. Simplemente pintaba lo que tenía alrededor, y era que mi abuela materna pasaba mucho tiempo en casa porque mi madre estaba en el hospital con mi padre, entonces ella pasó a ser una segunda mamá. Ajá. Entonces de ahí empiezo a tener muchísimo contacto con ella, a ver temas muy diferentes, ya la vejez, cómo te cuenta historia, la piel, me atraía muchísimo la piel, el color de la piel, cómo todo lo que ha vivido se quedaba marcado ahí. Y de ahí empiezo a trabajar con ella. Una experiencia que me imagino que será para ti preciosa, ¿verdad? Eso marca muchísimo. Eso tiene que marcar. Si ya marca una abuela, sí. Mucho más tenerla tan presente en mi trabajo. Pues mira, aquí tenemos, cuéntanos un poquito los cuadros. Pues este, por ejemplo, es de la primera mujer con Alzheimer con la que empiezo a trabajar. Sí. Cuando ya estoy de llena metida en la piel y con otras mujeres aparte de mi abuela, pues empiezo a descubrir un poco cómo esa pérdida de la memoria es tan presente en el Alzheimer. Entonces empiezo a trabajar con mujeres con Alzheimer. Entonces ella es con la primera que trabajo. Y hice varios trabajos y ella marcó muchísimo también, en mi pintura y en mí. En la residencia, ¿verdad? Es sí, esta. Ella sí. Entonces hablé con su hermana, que es la que la cuidaba, claro. Y ella me dio el permiso y para mí fue un giro de tuerca en mi trabajo.
Muy bien. Y bueno, tienes una galería en Sevilla, ¿verdad? Sí, trabajo con Galería Espacio Olvera en Sevilla, que tienen ahora mismo el espacio en San Pablo. Y llevo con ellos un par de añitos. ¿Y tus cuadros están allí permanentes? No, solo están en exposición y si no están en depósito. Ajá. Y ya según van montando exposiciones, ferias de arte, pues ya van llevando a un compañero u otro. Igual que la que tienes en París, me imagino, ¿no? Igual que París. Trabajan con muchos, ellos tienen un depósito mío y ese depósito es el que van moviendo. Ya aparte del depósito, pues te van pidiendo trabajo para la temporada, para la próxima temporada, para proyectos muy puntuales. El pequeñito es el que hemos cogido para el cartel de este año, de aquí de Écija. De aquí de Écija, ¿verdad? Sí. Y me contabas que la luz es diferente porque son cuadros que has estado en la India. Sí, estuve en un par de ocasiones en la India, entonces tengo un proyecto en paralelo con las mujeres de allí. Entonces ese cambio tan radical de color se ve en la paleta, porque si te fijas en la misma, es la misma modelo, en el mismo fondo, situada en la misma cama, pero hay un cambio de color muy radical. Y es porque ya está la India de por medio. Qué bien. ¿De qué promoción eres? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues de Bellas Artes salí en 2013, la licenciatura. Y luego en el 13-14 hice el máster. Te ha cundido mucho, ¿no? Sí, no. No has dejado de pintar, me imagino, ¿no? No, de pintar no. Y de moverme tampoco. Bien. No todo el mundo que termina Bellas Artes empieza así pintando, ¿no? Bueno, o sea, termina de los estudios y empieza a pintar. Engancha, ¿no? Tan rápido. Engancha tan rápido. Claro, porque ya estando estudiando ya estaba muy activa. Fuera de la facultad. Entonces creo que es un punto importante. Claro. Que una vez estando estudiando, también tengas el pie fuera, sí, preparándote para todo, sí, lo que viene. Porque hay mucha gente que conozco que se termina Bellas Artes y yo se enfría ya un poco. Y si ya te enfría, después quizá cuesta arrancar. Claro, como te entran las dudas de qué hago, sí, eso ya es un parón muy grande. Eso es. Y en pintura no puedes parar. O no deberías parar. No debe. Tú no has parado, ya se ve que no has parado, ¿eh? Muy bien. Todos estos cuadros son los que vas a poner en la exposición de aquí de... Sí, bueno, todos no sé si irán, porque tengo claros muchísimos, pero otros, una vez me vean el sitio y disponga un poco, ya veré si dejo mi primera propuesta o quito alguno. Bueno, allí tenemos un sitio espléndido, ¿no? Sí, está muy bien. Muy bien, preparado. Reformado, le han cambiado la iluminación hace poquito. Espacio bastante, porque tienes cuadros bastante grandes. Sí, sí, sí. Llevo pequeñitos también, pero no sé si los pondré. Depende ya cuando me vea allí o si lo meteré en las urnas que tienen de cristal. Ya veré. Porque claro, el corte de piedra también manda mucho. El zócalo, sí. Entonces, según la pieza, ya veré por dónde lo voy metiendo. Muy bien. Me contabas antes que también has hecho algo en cortijo en la calle fuera. Sí. Porque te he visto aquí que tenías spray y, sí, y digo, bueno, esto es diferente ya, ¿no? Sí. Cuéntanos, porque algo tienes por ahí hecho también, ¿verdad? Sí, pues me llevé a mis mujeres, me las llevé a los cortijos. Ajá. Pues casi sin querer. Sí. Llegué a los cortijos por los paseos, por las caminatas, y ya empecé a asociar ese abandono de los cortijos, esa pérdida de la memoria social también. Ajá. Y memoria rural, con lo que yo estaba trabajando. En paralelo a eso estaba yo formándome en el mundo del graffiti. Bien. Entonces me llevé a esas mujeres a los cortijos. Ibas dando un paseo, ves el cortijo y claro, dices, aquí es donde me toca, ¿no? Claro, me voy haciendo mi lista de cortijos, sí, futuros y... He ido haciendo intervenciones desde 2011. Ah, pues iremos a ver algunos de los, sí, claro, de las pinturas que tienen los cortijos. Y allí no piden ni permiso, llegas y te pones a pintar y no creo, claro, que... Claro, son muros abandonados, son tierras que se dedican para la agricultura. Entonces no llego a casa de nadie a hacerle un destrozo en la pared. Y al contrario, el dueño del cortijo pues de ver una... Sí, me ha pasado que llegan muchos, ven que estás trabajando, claro, que claro, te preguntan a lo mejor o no... Pero ve que no hace ningún daño y... Claro, claro. Y al revés. Va a tener una imagen ahí que es agradable a la vista. Claro. Y además que, bueno, tiene que ser perfecto hoy, pues lo vamos a ver. Estupendo. Virginia, ¿algún cuadro que le tengas especial cariño? Me imagino que tendrás alguno. Bueno, sí, tendrás muchos, pero algunos seguro que tienes más, ¿verdad? Sí, se le van cogiendo cariño a muchos. Sí. Y no todos tienen por qué ser el que más relevancia tenga en la serie. Pero el que supone un cambio, un aprendizaje, una investigación nueva para ti,
le coges cariño. O sea, aquí hay varios con mucho cariño, sí. Por ejemplo, porque fue un cambio brutal en mi trabajo, en temática, en investigación, fue un cambio muy fuerte. En estos también, por el salto que comentábamos de la India y de muchísimo color. Yo venía siendo mucho más apagadita de color, con fondos muy neutros. Y de repente empiezo a meter ya lo que les rodea a cada mujer. Así que, además, este lo hice en Creta, ya faltando mi abuela. Es que hay cariños así a todos en general, pero hay muchos que marcan, o aquel, ¿no? El del sofá de ella también fue un giro importante y el comienzo de una nueva serie antes de la Fundación Antonio Gala. Sí, porque con ese lleva ya tiempo, ¿verdad? Sí, ese es de 2000, finales del 14. Y fue el comienzo de la serie que empecé en la Fundación Antonio Gala. Y claro, fue el primer, creo que fue el primer desnudo completo de ella, en un sofá en el que yo me he criado. Claro. Entonces ahí hay un cambio también fuerte y un cuadro que marca. Muy bien, qué bonito. Oye, ¿te parece que vayamos a ver algún cortijo por ahí? Que creo que hay alguno cerca. ¿Sí? ¿Que tienes algo? Venga, vamos. Venga, vamos, sí. Dar visibilidad y dignificar a un colectivo muy olvidado por la sociedad y por la cultura, el de las mujeres ancianas. Ese es el objetivo de la pintora Virginia Bersabé. La artista plasma las historias de sus modelos en lienzos, pero también en fachadas de edificios de París y en muros de cortijos abandonados. Nos hemos ido hasta Écija, en Sevilla, para verla en plena acción. A través de la pintura represento y presento momentos de la sociedad que para mí están olvidados. Y para eso me apoyo en la mujer y especialmente en la mujer mayor. ¿Tú eres consciente de que una mujer pintando mujeres y además ancianas es ir contracorriente? Para mí la pintura en sí no es ir a corriente. Al revés, si vamos a contracorriente es cuando podemos contar más cositas y a través de la pintura hacemos visibles cosas que no lo son. ¿Por qué empezaste a retratar mujeres? ¿Cómo comienza todo esto? Empecé con mi abuela, ella me contaba sus batallas, la pintaba, encontraba esas historias, esas memorias en la piel. De ahí mi mamá empieza a trabajar en la residencia, conozco a más mujeres. Eso mismo que le pasaba a mi abuela quedaba reflejado en la piel de otras mujeres. Estos cortijos abandonados y derruidos y decadentes, lo que más me atrapa de ellos es la perdurabilidad de la belleza que reside en ellos. Esa memoria, esa historia, esa intrahistoria del pueblo y de las mujeres viene de aquí, de estos muros, de cómo la mujer también ha sido un pilar dentro de estos cortijos y del pueblo se hace la historia. El actual que parece admirar solo la perfección, Virginia Bersabé dirige su mirada a la belleza de las arrugas e imperfecciones de sus modelos. Que no cumplan unos cánones de modas no significa que no sean bellas, y para mí son bellísimas. Yo con ellas muchas no quieren, ay yo, ¿por qué? ¡Qué fea! Son bellísimas. El rostro desdibujado empiezo a introducirlo con ella, casi, prácticamente con ella, que es de las primeras mujeres con Alzheimer que yo trabajo. Cuando evitamos ese rostro, nuestro ojo recorre el lienzo de otra manera. Busca otro tipo de elementos para tener referencia de esa persona. Algunos de tus retratos son muy duros, como ese que vemos ahí. Para tratar estos temas tengo que estar con la balanza de no ser ni fría, ni estar distante del tema, pero al mismo tiempo que no pueda conmigo. Porque si me lo apropio mucho, yo no puedo, yo lo paso mal. Le gustan los contrastes, por eso cuenta que a punto de dar el salto a Los Ángeles, disfruta de su vida a caballo entre Écija y París, entre el silencio de los cortijos andaluces y el bullicio de las calles de la capital francesa. En París paso temporadas y la adrenalina de esa ciudad me aporta muchísimo, pero sí es verdad que cuando llevo ya mis 3 meses necesito la soledad de aquí del campo, del pueblo,
cambiar de ritmo totalmente. Dice Bersabé que necesita establecer un vínculo emocional con sus modelos. Escucha sin prisas los detalles de sus historias. Ellas le regalan sus recuerdos y Virginia los convierte en pinceladas en un intento de que la sociedad no pierda su memoria. Y en París te pinta un montón. Ahora tenemos que preparar la siguiente ronda, ¿vale? Sí, cuando tú quieras ya. Ahí. Ella es la que me tiene que decir así o así. Cuando haga mejor tiempo yo te llevo y te hago una foto delante de tu cortijo. ¿Vale? De tu cortijo, claro. Bersabé busca ahora en otros países historias de mujeres que seguirá contando en sus cuadros. ¡Ay, qué guapa! ¡Guau! Amiga, ¿qué te ha parecido Virginia Bersabé y sus pinturas de mujeres mayores? Muy emocionante. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué gente más maravillosa hay por el mundo! Y qué... Qué bueno, qué bueno. Porque son cosas que dices, están ahí y no las vemos, y es verdad. Y hay gente que pone el foco, la atención y le da visibilidad, ¿no? Es maravilloso. Dice Virginia que ella, sin ser fría, intenta mantenerse pues, con cierta distancia para que los temas duros no la afecten. Cuando tú abordas temas duros, ¿cómo te proteges? Claro, es que además ella, es verdad lo que dice, no puede tampoco mantenerse demasiado fuera, porque si no... Cualquier creación necesita una implicación emocional, indudablemente, ¿no? Bueno, Virginia, pues este fue uno de los cortijos que tú te dijiste, aquí quiero plasmar algo, ¿verdad? Sí. Y mira, aquí tenemos a la pintura, cuéntanos sí. Un poco. Pues este fue de febrero de 2016. Sí. Y bueno, ya se va viendo el paso del tiempo por la pintura, sí. Que también es una de las intenciones del proyecto, ¿no? Que ese paso del tiempo, esa memoria, vayan también afectando al trabajo. La lluvia, el sol, como todo, claro. las estaciones van pasando por la imagen. Qué bien. Aquí tienes dos, ¿verdad? Sí. Este y vamos hacia aquel lateral y hay otro también. Pero tienes más sitio. Sí, sí. Y esto no lo vas a dejar, esto va a seguir porque esto va mal, ¿no? Lo voy intercalando con la producción del estudio. Sí. Y también con mis estancias por Écija, cuando no estoy fuera, sí, esto para adelante. Qué bonito. Que puede ser una manera también de reivindicar que esto está abandonado y que es una pena, ¿no, Virginia? Claro, ese mismo abandono, sí. Y esa pérdida de la memoria social que tenemos con respecto a los cortijos, uh-huh. Es el mismo abandono que tienen las mujeres mayores con las que yo trabajo. Entonces esa asociación directa es una de las cosas que me apasionan de, qué bueno, este de es los cortijos. Sí. Que es súper original lo que estamos viendo. Muy bien. Bueno, que digo que además cerca de tu casa, porque aquí para cualquier sitio que salga encuentras cortijos abandonados, ¿no? Sí, bueno, y si no están cerca, pues hay que ir buscando localizaciones nuevas y... Tanto por Écija, la comarca, como fuera. Ahora mismo también tengo trabajo de cortijo fuera y a donde estén, pues ahí iré. Bueno, vamos a ver otro. Venga. Venga. Bueno, Virginia, allí tenemos otro cortijo. No hemos podido llegar porque está ya sembrado, pero sí. Bueno, espero que la cámara lo coja desde... lo traiga un poco más cerca. Sí, es lo bueno del campo, ¿no? Que me tengo que adaptar a... Aparte de la climatología, pues a lo que va pasando en la tierra, ¿no? A la siembra, a la no siembra, cuando puedo entrar, cuando no. Bueno, y me imagino que tendrás que venir más de una vez, ¿no? O lo dejas terminado en el día. Depende de la pieza. Depende de la pieza, los ¿no? metros que tenga, las sí. dificultades que tenga, la altura. Estos son bajitos y en el día lo puedo acabar. Sí. Pero ya si me meto en dos plantas, trabajo con pértiga, se alarga un poquito más, sí. Bueno, pues ¿te parece que vayamos ahora a ver la exposición en el museo? Sí, claro, vamos a ver cómo está por allí. Venga, pues vamos a verla. Hoy nos sentimos muy orgullosas de presentar a Virginia Bersabé Ruiz. Hacerla visible en su ciudad, porque
en el mundo ya la están conociendo. La sensibilidad artística de Virginia la dota de una cualidad sumamente excepcional, aún más puesta en valor en la tendencia actual de su arte, y es su capacidad para transmitir la mirada que ella tiene de la última etapa de la vida. Dejándonos llevar por prejuicios y visiones sesgadas por la parcialidad, a priori podríamos pensar que este reflejo de la senectud, con gran realismo, resultaría desagradable, pero ella, con una visión profunda y más allá de lo superfluo, nos muestra a través de su arte una visión bella, amable, natural, sencilla y esencial, en armonía y en paz de sus modelos con el mundo exterior. El paisaje humano cotidiano que refleja en sus cuadros hace que se perciba la esencia del ser humano, común a todos y a todas nosotras, desprendida de lo material y de lo estrictamente superficial. Os invitamos, pues, a que recorráis esta exposición desde esta perspectiva, la que ella nos invita con cada uno de sus retratos. Agradecemos al Museo Histórico Municipal, al Ayuntamiento, a las Bodegas Robles por su colaboración y sobre todo a ti, Virginia, por tu trabajo, tu arte y por representar y llevar el nombre de Écija por encima de todo el mundo. Gracias. Este caso de una pintora écijana, joven, y que yo creo que cualquier persona que no la conociera va a descubrir ahora mismo que estamos verdaderamente delante, no ya de una promesa, como decía Loli, porque ella está empezando a abrirse un camino en un mundo que es muy complicado y muy competitivo y muy difícil. A mí personalmente me parece que, aparte de la sensibilidad extrema que veo en el arte de Virginia, que me parece que es elocuente, que cualquier persona se puede dar cuenta, yo detecto humildemente una cosa que a mí me hace darme cuenta que estamos delante de un gran artista, de una gran artista, y es que tiene un estilo propio. O sea, yo creo que se nota clarísimamente un sello, una firma llena de sensibilidad, llena de poesía, diría yo, y de lirismo, entre unos personajes que normalmente no suelen ser modelos del arte. En este museo también, sabéis, desde el principio, una de nuestras normas es insistir en dar visibilidad a las mujeres antiguas, a las esclavas romanas, a las niñas de la antigüedad, y cualquier exposición que, además de ser una buena exposición de arte contemporáneo, encima visibilice a mujeres, y no solamente mujeres, sino dentro de las mujeres, a las mujeres mayores, me parece que es la ocasión que nos hace sentirnos más felices, y desde luego creo que si esta sala tiene una razón de ser en el sentido de permitir exponer a artistas jóvenes y écijanos en este caso, pues no podemos estar más contentos. Para mí es una idea muy romántica también de traer todo mi trabajo, los últimos 7 años de trabajo, pequeñas notas, aquí a mi tierra para que se vea, porque desde 2011 yo no exponía y la última fue de dibujo, entonces de pintura sí es verdad que he estado exponiendo mucho fuera, pero es muy, muy bonito y muy gratificante que te vean por tu tierra. La obra que venimos a ver de una mujer joven de nuestra ciudad que está poniendo el nombre de Écija en muchos lugares y que estamos viendo el éxito que tiene de convocatoria, porque en un día que invita a todo menos a ir a la calle, a ver tantas personas aquí congregadas, ya suscita el interés de muchos de vosotros. Y después, ¿por qué estamos aquí hoy? Hoy es el primer acontecimiento que de las actividades relacionadas con el 8 de marzo.